Listo, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Paula, arranca. Muy buenos días, mi nombre es Paula Silva y estaré acompañándolos como moderadora en esta capacitación del visor de espectro de la ANA en los módulos de ocupación y radiofusión sonora, además del submódulo de Plan Técnico Nacional de Radiofusión Sonora de AM y FM. Antes de iniciar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @ane-colombia, en Facebook como @ane.colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Sin más preámbulos, los dejo con la ingeniera Diana Morales, subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la ANA. Ingeniera, adelante, por favor. Muy buenos días, Paula, y muchas gracias. Buenos días a todas las personas, todos los representantes de los concesionarios de las emisoras de interés público y demás asistentes. Soy Diana Paola Morales Mora, subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la ANA. Agradezco la participación de todos en nuestra capacitación en la cual vamos a compartir algunas funcionalidades y la operación de nuestra herramienta web Visor de Espectro. El Visor de Espectro es una herramienta que nos permite consultar las diferentes frecuencias que están siendo usadas por los servicios de radiocomunicaciones, así como también permite y facilita los análisis previos que deben realizar los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los concesionarios antes de presentar sus solicitudes de uso de espectro ante el Ministerio TIC. Bueno, sin más preámbulos, vamos a mirar los temas que vamos a abordar en la capacitación del día de hoy. Por favor, Juan Luis, ¿compartes la presentación? Gracias. Bueno, los temas que vamos a abordar en el día de hoy son: primero, vamos a revisar unas generalidades del visor de espectro. Luego, vamos a ver los módulos de ocupación de espectro. Posteriormente, vamos a revisar el módulo de radiodifusión sonora, dado que nuestra capacitación específicamente en el día de hoy es para las emisoras de interés público. Y finalmente, vamos a revisar el visor de espectro y las funcionalidades en ambiente de producción. Yo voy a hablar de las generalidades del visor de espectro y posteriormente nuestro ingeniero Juan Luis Vergara va a realizar la presentación de las diferentes partes. La herramienta visor de espectro, como les indicaba hace un momento, es una herramienta web a través de la cual pueden ingresar las personas inscribiendo la dirección espectro-co.ane.gov.co. El visor funciona en todo tipo de navegador, tal como Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge y Safari. Además, también algo muy importante, y es que el visor puede ser también consultado desde un teléfono celular o desde una tablet. Para registrarse, el usuario al ingresar al sitio web debe dar clic en la opción Registro, con lo cual se abre una ventana que indicará los datos que el usuario debe ingresar. Estos datos son mínimos. El usuario solamente se registra incluyendo su nombre, la dirección de correo electrónico y la contraseña. Luego de realizar el registro, el usuario puede acceder a la plataforma ingresando los datos de correo electrónico y contraseña. Si usted deja en su navegador que recuerde la contraseña y la dirección de correo electrónico, solamente le tiene que dar a aceptar y usted ya puede ingresar al visor. Adicionalmente, en caso que la persona que ya haya tenido acceso a nuestra plataforma olvide la contraseña, esta puede ser activada nuevamente desde la página principal del visor, para lo cual deberá ingresar el correo electrónico de la inscripción y dar clic en la pestaña Recordar contraseña. Luego de estos pasos, el usuario recibirá en el correo electrónico la notificación de soporte con una nueva contraseña. De manera muy general, nuestro visor de espectro está compuesto por 4 módulos: ocupación de espectro, microondas, cubrimiento y radiodifusión sonora. Hoy nos vamos a centrar en ocupación de espectro y radiodifusión sonora. Los módulos de microondas y cubrimientos, hemos estado realizando algunas capacitaciones y las personas que estén interesadas en conocer el contenido de estas capacitaciones pueden ingresar al canal de YouTube de la ANE y consultar las capacitaciones. Mil gracias, Paula.
Muchísimas gracias, ingeniera Diana. A continuación, le damos la palabra a Juan Luis Vergara de la Subgerencia de Gestión y Planeación Técnica del Espectro. Pero antes, recuerden diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esta transmisión. Este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta, las conclusiones y la invitación a las próximas reuniones. Invitamos también a todos los asistentes a escribir sus preguntas en el chat de esta transmisión. Al finalizar, nuestros expertos resolverán sus dudas. Los dejo con Juan Luis Vergara. Hola, muy buenos días. Es un gusto para la Agencia Nacional del Espectro socializar las funcionalidades del visor de espectro. Sean todos bienvenidos. Visor de espectro es una herramienta que genera valor. Valor para el concesionario de servicio de radiodifusión sonora. Valor para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y genera valor igualmente para la ciudadanía en general. Visor de espectro es una herramienta gratis, gratuita. Toda persona puede entrar a ella y aprovechar todas las funcionalidades y toda la información que la Agencia Nacional del Espectro pone a disposición de todos. Esta herramienta, ¿qué permite? Primero que todo, permite consultar la información de los parámetros técnicos de las estaciones de radiodifusión sonora en AM, de radiodifusión sonora en FM, de microondas, cubrimientos, televisión digital terrestres y conocer los canales para el uso de espacios en blanco de televisión. Adicionalmente, tiene funcionalidades muy importantes, como es poder realizar simulaciones de enlace de microondas, de estaciones de cubrimiento, de estaciones de radiodifusión sonora en FM, considerando la asignación actual. A continuación me voy a concentrar en los módulos de ocupación del espectro y el módulo de radiodifusión sonora, dado que estos módulos son los que generan mayor relevancia para el servicio de radiodifusión sonora en Colombia. Voy a explicar de manera muy general cómo se estructura cada módulo y posteriormente vamos a ir a la herramienta web visor de espectro para ver de manera mucho más detallada las funcionalidades. Primero, módulo de ocupación del espectro. Este módulo, al entrar al módulo, podemos ver la imagen que se encuentra. En la parte izquierda vemos un menú, el cual nos permite escoger el servicio que queremos consultar, ya sea cubrimiento, radiodifusión sonora en FM, radiodifusión sonora en AM, TDT y demás. Una vez escogido el servicio, debemos seleccionar el ámbito geográfico de consulta, ya sea si el interés consultar todas las estaciones del país, seleccionamos Colombia. En cambio, si se desean consultar estaciones específicas de un departamento, se selecciona el departamento o incluso para seleccionar estaciones específicas de un municipio, se despliega el departamento y se selecciona el municipio y se da filtrar. Una vez se filtre, vamos a ver en el mapa las estaciones objeto de consulta. Se van a ver de manera clusterizadas, es decir, especie de una agrupación. Vemos en el mapa varios círculos con diferentes colores. Estos colores, ¿qué nos indican? Nos indican el número de estaciones que hay en esa zona. Por ejemplo, las estaciones de las imágenes o los círculos con color rojo nos indican que hay más de 50 estaciones. Las de color naranja, entre 26 y 50 estaciones. Las de color amarillo, entre 11 y 25 estaciones. De color verde, entre 2 y 10 estaciones. Y la de color azul es una estación individual. Adicionalmente, se va a desplegar en la parte inferior del mapa una tabla. Esta tabla nos va a mostrar la información técnica de todas las estaciones que se visualizan en el mapa, dependiendo obviamente del servicio. Y asimismo, se habilitan varias opciones para poder visualizar mejor la información. Como por ejemplo, se puede exportar la información a una tabla en Excel. Se pueden visualizar los parámetros en la tabla. Visualizar reportes, exportar el mapa como imagen o como PDF. Y asimismo, se pueden visualizar los canales proyectados en los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora. Adicionalmente, la información técnica de las estaciones, al darle clic en cada punto azul que representa una estación,
se desplegará una ventana indicando la información técnica específica de esa estación. En la parte superior de la pantalla, visor de espectro, este módulo de ocupación, va a mostrar diferentes tipos de herramientas, las cuales nos van a permitir hacer filtros de frecuencia, hacer filtros en distancias, nos va a permitir consultar el manual. El módulo de radiodifusión sonora es un módulo que tiene tres grandes funcionalidades. La primera es que nos va a permitir consultar los canales de los planes técnicos en AM y en FM. Principalmente el apéndice A del plan técnico en FM, el apéndice C del plan técnico en FM y los canales del plan técnico en AM. Adicionalmente, se pueden realizar simulaciones de cobertura de estaciones. Se configura una estación y se va a obtener los ámbitos geográficos donde genera cobertura. Y asimismo se va a mostrar en un mapa la imagen de la cobertura generada por la estación configurada. La otra funcionalidad importante es que se pueden hacer simulaciones o análisis de interferencia de estaciones. La estación que se incorpora, se configura, se va a determinar si interfiere a otras estaciones en Colombia o si esta estación puede ser interferida por las estaciones que ya operan en el país. Asimismo, nos muestra existir interferencia en los ámbitos geográficos donde se genera la interferencia, donde se presenta la interferencia, y también en un mapa nos muestra la forma en que se presenta la interferencia. Ahora vamos a irnos a la herramienta visor de espectro, que podemos acceder a ella a través de la página espectro-co.ane.gov.co. Al entrar a la página, nos muestra esta ventana. En la parte inferior dice registro. Al darle en registro, se pide una información muy básica para poderse registrar en el visor de espectro y crear su usuario. Simplemente es ingresar un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña y se confirma la contraseña. Con ello se leen los términos, se aceptan los términos y se registra. Una vez registrado, ya podemos ingresar el correo electrónico y la contraseña ingresada y nos autenticamos para ingresar al visor de espectro. Al ingresar al visor de espectro vemos los cuatro módulos: un módulo de ocupación de espectro, un módulo de microondas, un módulo de radiodifusión sonora y un módulo de cubrimiento. Al ingresar al módulo de ocupación del espectro, aquí se nos despliega un mapa y se nos va a mostrar ahora en la parte izquierda el menú que les indiqué en la presentación. Aquí está cargando todas las informaciones, está consultando la base de datos de estaciones y les está cargando en este momento. Ahora, en el menú, aquí tipo de uso, seleccionamos el servicio de consulta. Aquí están todos los servicios que se pueden consultar. Entonces nos vamos a concentrar de manera inicial en radio FM. Podemos consultar ahora el ámbito geográfico. De manera inicial vamos a seleccionar Colombia. Al seleccionar Colombia y dar filtrar, se van a mostrar todas las emisoras o todas las estaciones de FM autorizadas en el país. Aquí podemos dar en el menú de la izquierda y vemos la información clusterizada. Asimismo, podemos verla a través de puntos. Entonces, vamos a verla de manera clusterizada de manera inicial. Vemos en el mapa todas las estaciones del país. Al acercarse, al hacer un zoom, vemos que se empiezan a desplegar las estaciones. Ya vemos que salen cada vez más puntos azules, que son estaciones individuales a momentos de acercarnos al mapa. En la tabla se muestra todas las estaciones que se visualizan en el mapa con la información técnica. Entonces, aquí un punto importante. Las estaciones de radiodifusión sonora asignadas al Ministerio de Defensa Nacional, ya sea a través del Ejército Nacional o de la Policía Nacional e incluso de la Armada, no se visualizan en visor de espectro. Esa información está reservada.
En cambio, el Ministerio de Defensa sí puede consultar esta información. Pero para ello, tiene dos alternativas. Ingresar al visor de espectro a través del sistema de gestión de espectro del Ministerio TIC, cuya página es gestion-espectro.mintic.gov.co. Aquí inician sesión con su usuario de registro TIC y pueden ingresar directamente al visor de espectro. En esos casos, en esta tabla ya el Ministerio de Defensa podrá consultar la información técnica de sus estaciones. Otra alternativa es que les envíen un correo electrónico al correo de la ANE solicitudes rds@ane.gov.co indicándonos el usuario o los usuarios que el Ministerio de Defensa autoriza para que se puedan consultar las estaciones asignadas a él. Entonces, esas son las dos alternativas para poder consultar la información, las emisoras del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora bien, en la tabla se muestra el distintivo de llamada de cada estación, la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace entre el estudio y el sistema de transmisión, la potencia radiada aparente con que opera cada estación, la clase de estación, sea A, B, C o D, el canal asignado, el tipo de servicio, si el emisor es comercial o de interés público, la altura del centro de radiación de la antena, el departamento y el municipio donde se planificó el canal, el código DANE de ese municipio y las coordenadas geográficas en datum WGS84 de la ubicación del sistema radiante de cada estación. Esta tabla es dinámica, nos permite hacer filtros. Podemos filtrar, por ejemplo, por tipo de servicio. Podemos ver interés público, damos a aceptar y nos muestra en la tabla todas las emisoras de interés público con sus parámetros técnicos y asimismo se actualiza el mapa. Aquí nos va a visualizar todas las emisoras, la ubicación de todas las emisoras de interés público del país, dónde están ubicadas. Al darle clic a una estación, se despliega la información específica de esa estación, dice el distintivo, la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace, la potencia radiada aparente, la clase del canal, el estado del canal, en este caso asignado, que es una emisora de interés público, la altura del centro de radiación del arreglo de antenas, el departamento y el municipio, la planificación del canal, el código DANE y las coordenadas geográficas. Básicamente la información que se visualiza en la tabla. Adicionalmente, podemos exportar toda esta información en Excel. Aquí está el icono Excel. Al darle clic, se descarga la información de la tabla en Excel. Podemos ver en modo de gráfico la información que está visualizada en el mapa. Aquí en este caso nos dice por cada departamento del país cuántas emisoras hay. Esta información se puede también exportar en formato imagen o PDF. Y en la parte inferior vemos un icono de un ojo. Al darle clic en este icono, nos va a mostrar en la tabla estaciones con un color azul celeste. ¿Esto qué quiere decir? Que estas estaciones equivalen o representan los canales proyectados del plan técnico en FM. Entonces, ya aquí veríamos en el mapa los canales asignados y los canales proyectados. En la parte superior de la pantalla vemos varios iconos que nos brindan diferentes tipos de funcionalidades. El primero es un icono de capas. Podemos ver, cambiar la forma de visualización del mapa. El otro filtro es un filtro por frecuencias. Aquí se selecciona, por ejemplo, una coordenada específica. Puedo seleccionar una coordenada o asimismo puedo mover este indicador a cualquier lugar y las coordenadas se actualizan en la tabla. Permíteme, voy a cambiar nuevamente la imagen para que sea mejor. Se puede seleccionar una frecuencia específica, por ejemplo, frecuencia 99,9 MHz. Y aquí, al darle filtro, nos va a mostrar todas las emisoras en Colombia que operan en esa frecuencia.
Entonces aquí el mapa se actualiza y también se visualiza la información de las estaciones en el mapa. Otra funcionalidad es el filtro por distancias. Seleccionamos una coordenada, un sitio específico. También podemos mover la ubicación de referencia a esas coordenadas y decirle el radio, un radio de consulta. Es decir, al seleccionar un radio, por ejemplo, 100 kilómetros, nos va a indicar todas las estaciones que se encuentran dentro de ese radio de 100 kilómetros del punto establecido. Al darle clic filtrar, aquí nos indica, aquí vemos en el mapa, el círculo de radio de 100 kilómetros y la ubicación de las estaciones que se encuentran en ese radio. Podemos, obviamente, como les indiqué hace un momento, consultar cada estación, darle clic, ver la información técnica de cada estación. La tabla se actualizó con todas las estaciones que están en ese radio y demás. Entonces, de manera muy general, esta es la funcionalidad que trae el módulo de ocupación del espectro. La información se actualiza cada hora. O sea, esto es un beneficio que tiene el sector. Esta herramienta le brinda información siempre actualizada. Vemos en la parte inferior izquierda que la última actualización fue a las 9:04 del día de hoy. O sea, está totalmente actualizada. Algo importante que también es que genera valor para todos los usuarios de visor de espectro. Podemos visualizar la mancha de cobertura que tiene cada estación de radiodifusión sonora. En este momento se visualiza solamente la mancha de cobertura de las emisoras comerciales, pero posteriormente se va a ir cargando las manchas de cobertura de las emisoras de interés público y asimismo la mancha de cobertura de las estaciones de radiodifusión sonora comunitaria. Por ejemplo, al darle clic a una estación, vemos este icono que dice mostrar simulación. Al darle clic allí, nos muestra en el mapa la mancha de cobertura de esa estación. Es decir, ese color azul y colores verde nos muestra los niveles de intensidad de campo que la emisora coloca en esta zona de servicio. Entonces, esto también es un plus importante porque cualquier persona del país, cualquier concesionario puede consultar las zonas donde una emisora presta el servicio de radiodifusión sonora. Ahora bien, ahora vamos a ir al módulo de radiodifusión sonora. El módulo de radiodifusión sonora tiene dos submódulos. El primero es Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Aquí podemos consultar el plan técnico, los canales del plan técnico en FM y los canales del plan técnico en AM. Recordemos que el plan técnico en FM tiene tres apéndices. Un apéndice A, el cual contiene todos los canales planificados en el país para prestación del servicio de radiodifusión sonora, tanto asignados como proyectados. Un canal asignado indica que hay una concesión establecida para que una emisora preste el servicio de radiodifusión sonora en ese canal. Un canal proyectado representa un canal que está disponible para una futura asignación del espectro, una futura concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Entonces, aquí vemos todos los canales del apéndice A, el cual nos indica la clase del canal, el departamento y el municipio donde se planificó el canal, el ámbito, el tipo de división territorial donde se planifica el canal, ya sea un municipio, un área no municipalizada o un centro poblado, el código DANE de esta división territorial, la frecuencia de operación, la potencia radiada aparente de operación de la estación, si el canal está asignado o proyectado, si tiene frecuencia de enlace y cuál es la frecuencia para enlazar el estudio y el sistema de transmisión, el distintivo de llamada y el área de servicio. Entonces, acá se va a establecer para cada municipio del país, para cada emisora del país, los municipios donde se presta el servicio de radiodifusión sonora. Entonces, para la emisora que tengo aquí seleccionada, nos indica que solamente presta el servicio en un municipio del país y nos indica el código DANE de ese municipio. En cambio, cuando tenemos
Cuando una emisora presta el servicio en varios municipios, se indica, en este caso, 11 municipios y el código DANE de los 11 municipios donde se presta el servicio de radiodifusión sonora. Actualmente se está trabajando para definir el área de servicio de las emisoras de interés público y se va a actualizar este apéndice con esa información y posteriormente el área de servicio para las emisoras comunitarias. Esta tabla se permite hacer cualquier tipo de filtro. Por cada campo, por cada columna, se puede filtrar la información. Entonces, es muy amigable para que todos ustedes puedan consultar esta información en la forma que ustedes lo consideren adecuado. Asimismo, en la parte superior derecha, se puede exportar toda la tabla en una tabla en Excel. El plan técnico en FM también tiene un apéndice, que es el apéndice E. El apéndice B es un apéndice reservado. ¿Por qué reservado? Porque ahí contiene los canales asignados y unificados para las emisoras itinerantes del Ministerio de Defensa Nacional. Por eso, un usuario normal no puede consultar ese apéndice y visor de espectro, como lo vemos, no lo visualiza. Visualiza el apéndice A, el apéndice C y el apéndice de AM, no el apéndice B. Sin embargo, como lo dije hace un momento, si el Ministerio de Defensa Nacional quiere consultar esta información, pues debe hacer el registro de sus usuarios para que la ANE habilite a esos usuarios para que puedan consultar el apéndice B o, en cambio, ingresar por el sistema de gestión de espectro del MINTIC. El apéndice C es un apéndice el cual indica la delimitación o los polígonos que delimitan el área de servicio de emisoras comunitarias de ciudades capitales. Hay varias ciudades capitales en Colombia que se dividen en diferentes zonas o diferentes áreas y en cada área opera o tiene planificado operar una emisora comunitaria. Entonces, este apéndice nos muestra en un archivo SPH y un archivo KML la delimitación geográfica de esas zonas. Entonces, estos archivos se pueden descargar y se pueden abrir en el programa establecido. Por ejemplo, el archivo KML se descarga y se puede abrir la aplicación Google Earth y ahí se ve la delimitación geográfica de todas las áreas de servicio para las emisoras comunitarias del país de ciudades capitales. También tenemos un enlace donde se podrán descargar los archivos SPH de las cabeceras municipales y centros poblados de todos los municipios del país, los cuales estos archivos se pueden utilizar en cualquier herramienta de ingeniería del espectro para hacer simulaciones. El apéndice de AM, así lo hemos llamado un visor de espectro, pero no es más que todos los canales que están en el plan técnico de AM. Entonces, aquí nos dicen, igual que en el apéndice de FM, apéndice A, pues la clase, el departamento, el municipio, el tipo de división territorial, el código DANE, la frecuencia de operación, la potencia, el estado del canal, la frecuencia de enlace y el distintivo de llamada. Igualmente, esta información se puede descargar en el CEL y se puede hacer cualquier tipo de filtro. Cada vez que la Agencia Nacional del Espectro expide una resolución que actualice los canales del plan técnico, tanto en FM como en AM, se actualiza estas tablas. Entonces, esto es una fuente confiable para consultar los canales de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora. Ahora nos vamos a ir al módulo de simulación en FM. El módulo de simulación en FM, al entrar, nos muestra este formulario, el cual solicita la información técnica para simular una estación. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que el usuario entre a visor de espectro y configure una estación de radiodifusión sonora para calcular la cobertura y asimismo establecer si genera interferencias o puede ser interferida por otras emisoras. Entonces, ¿aquí qué información nos pide? Nos pide la latitud y la longitud, es decir, las coordenadas geográficas en datum WGS84, donde se va a ubicar la ubicación, se ubica la estación de radiodifusión sonora del sistema radiante.
la frecuencia de operación en megahertz, la potencia radiada aparente, la altura del centro de radiación del arreglo de antenas y el azimut de la máxima intensidad de radiación de los patrones. Este azimut que representa es la orientación, tomando como referencia el norte geográfico, de la máxima intensidad de radiación de los patrones de radiación. Y en la parte inferior tenemos tres opciones para cargar los patrones. Primero podemos seleccionar un patrón omnidireccional, que al seleccionarlo le damos aquí en la pestaña patrón, aquí vemos el patrón en rojo horizontal omnidireccional. Podemos escoger un patrón directivo, aquí vemos el patrón directivo en rojo. Y podemos escoger un patrón personalizado. ¿Qué quiere decir patrón personalizado? Es que el concesionario o el usuario que use esta herramienta cargue los patrones reales con que va a operar la emisora, o patrones reales con que quiere simular la estación que está configurando. Entonces, para ello se carga un archivo TXT. Al darle clic ya nos muestra el patrón. Entonces aquí nos muestra el patrón horizontal y el patrón vertical cargado. Pero este archivo TXT, ¿cómo se diligencia? Es algo muy sencillo. Aquí vemos, permítanme un segundo, voy a entrar aquí al escritorio. Aquí tengo un archivo TXT, por ejemplo. Vemos cómo se conforma este archivo TXT. Simplemente escribimos la palabra horizontal, indicamos el número 360 que representan los grados que vamos a documentar del patrón y vamos a establecer para cada grado el factor de corrección en dB de ese patrón horizontal. En este caso, del grado 0 al grado 359. Aquí vemos 359 y para cada grado se coloca el factor de corrección en dB. Luego se coloca la palabra vertical y nuevamente el número 360. Se van a seleccionar los 360, para los 360 grados del patrón vertical, su factor de corrección. Así se conforma el archivo TXT. Y este es el archivo que se carga a la herramienta visor de espectro. Vemos que tiene un campo que se llama distintivo. Este campo juega dos papeles importantes. El primero es que se van a mostrar todos los canales del plan técnico en FM en estado proyectado. Entonces, si yo escojo, si le selecciono un distintivo, automáticamente se diligencia toda la información de configuración requerida para esa estación. Sin embargo, esta información se puede editar y hacer las coordenadas, la frecuencia y potencia y hacer la simulación de la estación. Entonces, cuando un distintivo está acá relacionado, la estación que se configure no va a generar interferencias con la estación de este distintivo que está en la base de datos. Un ejemplo, para una emisora de interés público, una alcaldía desea, le solicita al Ministerio TIC la concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora de interés público y observa que en el plan técnico de FM hay un canal para su municipio en estado proyectado. Entonces le pide al MINTIC ese canal para prestar el servicio de radiodifusión sonora de interés público. Es interesado, puede venir a visor de espectro, coloca la información del distintivo y puede configurar la estación de radiodifusión sonora. Puede cambiar las coordenadas. Estas coordenadas son coordenadas de referencia. Pero esa alcaldía puede decir, no, el sistema radiante la desubicar en esta montaña que está en mi zona rural del municipio. Entonces, establece aquí las coordenadas geográficas de esa montaña con sus parámetros que va a solicitar y corre la simulación. Entonces, al tener distintivo aquí relacionado, lo que va a evitar es la autointerferencia
con la estación que ya está incorporada en visor de espectro con este distintivo. Visor de espectro tiene toda la base de datos de estaciones de radiodifusión sonora en FM, tanto asignadas como estaciones planificadas con canales proyectados. Por eso es importante colocar el distintivo para evitar la autointerferencia. Ahora bien, en el caso de un emisor de interés público o comunitario comercial que desea solicitar una modificación de parámetros técnicos, al colocar el distintivo de su canal en esta parte, también va a evitar la autointerferencia con la emisora que ya está en la base de datos. Por ejemplo, hay una emisora asignada, autorizada por MINTIC con sus parámetros técnicos, en la base de datos del sistema de gestión de espectro, ya contamos con la información técnica de esa estación, ya está simulada, ya el visor de espectro la ha simulado y conoce la cobertura de esa emisora. Pero cuando un usuario configura una estación, pues es una estación que no está en la base de datos del visor de espectro. Lo que visor de espectro entiende que una estación nueva que desea simular y hacer los análisis de ingeniería. Entonces, si esa emisora asignada desea modificar, por ejemplo, la potencia radiada aparente, cuando lance el análisis de interferencia, muy seguramente va a arrojar interferencia con su propia emisora que ya está autorizada. Por eso es importante colocar el distintivo de su estación para que no genere autointerferencias. Ahora bien, ¿qué se requiere para poder colocar los distintivos de las emisoras asignadas? Acá, ese concesionario debe ingresar por el sistema de gestión de espectro del MINTIC en la página gestion-espectro.mintic.gov.co y allí al ingresar le va a aparecer un campo de visor de espectro y ahí ingresa directamente al visor de espectro y en esa forma sí va a poder seleccionar su distintivo de llamada. O puede enviar un correo electrónico al correo de solicitudes rds@ane.gov.co y nosotros en la Agencia Nacional del Espectro cambiamos el tipo de perfil de su usuario para hacer un perfil que pueda consultar dicha información técnica. Bueno, ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para este módulo. Vamos a configurar una estación en la cual voy a colocar las siguientes coordenadas geográficas: 8 grados, 19 minutos, 4,2 segundos, 73 grados, 36 minutos, 54,8 segundos, frecuencia de operación 103,3 MHz, la potencia radiada aparente 300 vatios, la altura del centro de radiación 45 metros, el azimut 180 grados, y vamos a coger un patrón, el patrón directivo que está aquí por defecto. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí tenemos un azimut de 180 grados, entonces al darle clic en el icono de patrón, ya el patrón horizontal queda orientado hacia los 180 grados. Recordemos que aquí el 0 grados representa el norte geográfico. También en el mapa podemos ver la ubicación geográfica de la estación configurada. En este caso, está configurada para el municipio de Aguachica Cesar. Resalto que esto es una estación de ejemplo, no es una estación real. Podemos, una vez incorporar la información técnica, podemos dar aquí nombre de configuración. Podemos guardar esta configuración con un nombre. Coloquemos el nombre a Aguachica 2. Entonces le damos aquí en el icono de guardar. Esto que nos permite que cuando entremos nuevamente ese visor de espectro, simplemente damos aquí en archivo y buscamos la información y ya queda la estación configurada para no tener que diligenciar nuevamente los datos. Aquí hay un campo que se llama interferencia. Este campo que indica tiene dos opciones, la palabra sí y la palabra no. La palabra no, ¿qué implica? Que cuando se lance la simulación solamente va a ser análisis de cobertura. Pero si le doy sí,
hacer análisis de cobertura y análisis de interferencias. Luego de configurada la estación, tomamos al icono en la parte superior que es simular. Al darle clic, ya visor de espectro empieza a hacer la simulación de la estación configurada. O sea, aquí está simulando la estación y asimismo hace los análisis de interferencias. Esto es un valor agregado que tiene visor de espectro. Cuenta con toda la base de datos de estaciones en FM ya simuladas. Y asimismo los canales proyectados, una estación configurada y también simulada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se configura una estación, los análisis de interferencia lo hace con todas las estaciones del sistema de gestión de espectro. Y nos va a arrojar si podría generar interferencias a las estaciones establecidas o si la estación configurada puede ser objeto de interferencia por las estaciones que ya están planificadas en el país. Asimismo, cada vez que se autorice la modificación de parámetros dentro de una estación o se asigne una nueva estación, esa información automáticamente es incorporada a visor de espectro y se considera para los análisis de ingeniería de interferencias. Entonces, vemos en la parte superior que está resaltado en azul cobertura y al lado dice interferencias. Entonces, en cobertura nos arroja los ámbitos geográficos donde la emisora genera cobertura. Entonces, vemos que nos muestra cobertura en el municipio de Aguachica, Cesar, en la cabecera municipal de Aguachica, llamada Aguachica, identificada con el código DANE y el porcentaje de cobertura que genera en este ámbito geográfico. Y asimismo en Aguachica hay un centro poblado que se llama Villa de San Andrés, que es identificado con este código DANE y la cobertura es del 64% en ese ámbito geográfico. Aquí nos va a mostrar si la emisora generaría mayor cobertura en otros municipios, en cabeceras municipales o centros poblados. Aquí nos mostraría toda la información. En la parte superior vemos un mapa. Al darle clic en el mapa nos va a mostrar la mancha de cobertura que genera la estación configurada. Entonces, de manera inicial, se muestra en amarillo el departamento donde está ubicada la estación. Aquí nos muestra la ubicación de la estación. En azul, el patrón de radiación utilizado con su orientación. En rojo, la delimitación geográfica de la cabecera municipal cubierta. Y esta es la mancha de cobertura. Entonces, al pasar el mouse por la mancha de cobertura, vemos que nos muestra el nivel de intensidad de campo eléctrico que coloca esa estación. Entonces, y vemos la cobertura que genera esa estación configurada. Aquí en naranja nos muestra los centros poblados que han sido cubiertos. Al darle clic en el centro poblado, nos muestra la información del centro poblado como tal, con su porcentaje de cobertura y demás. Entonces, y también los niveles de intensidad de campo. En la parte superior podemos cambiar la imagen de visualización en el mapa. Podemos exportar esta imagen en PDF o en formato imagen como tal. Entonces, esta es la funcionalidad para la simulación de cobertura. Ahora, para interferencias, nos regresamos y le damos en interferencias y vemos que no hay datos. ¿Esto qué quiere decir? Que la estación configurada no genera interferencias a las estaciones planificadas en Colombia. Y asimismo, las estaciones planificadas en Colombia no generan interferencia a la estación que acabamos de configurar. Esto es un ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo muy rápido generando una interferencia para que se pueda visualizar. Entonces vamos a aquí seleccionar sí. Vamos a configurar muy rápidamente la otra estación. 3 grados, 49 minutos, 6.84 segundos, 73 grados, 53 minutos, 0,7 segundos, frecuencias 98,3, para 1000 vatios, altura del centro de radiación 30 metros, azimut 95 grados, y vamos a escoger un patrón directivo, le da sin interferencias. Entonces,
corremos la simulación, entonces ahí nuevamente está procesando, está haciendo analizando la cobertura, analizando los análisis de interferencias como tal. La simulación dura muy poco, dura alrededor de 30 segundos. Entonces, aquí en cobertura vemos que nos muestra mucho más información que la simulación anterior. Entonces, aquí nos va a mostrar todos los ámbitos geográficos que son cubiertos a partir de un 1% de cobertura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Puerto López. Vemos que la cobertura es de un 1%. En la parte, en la primera columna vemos unos checks de color azul. Al darle clic en verdadero, se filtran esos checks y nos dice todas las cabeceras municipales cuya cobertura es mayor al 15% y todos los centros poblados de ese municipio que son cubiertas más del 50%, que va alineado con las condiciones de cobertura que dice el plan técnico. Entonces, aquí nos muestra la información de las estaciones de los ámbitos geográficos cubiertos y acá ya nos arroja interferencias. Entonces, hay dos opciones de interferencias. Como interferido, ¿qué quiere decir? Que la estación que se acaba de configurar es interferida por una o varias estaciones que están en la base de datos del sistema de gestión de espectro. Entonces, por ejemplo, aquí en el departamento del Meta, en el municipio Castilla la Nueva, que es una cabecera municipal llamada Castilla la Nueva, identificada con este código DANES, el canal HJQY, que opera en la frecuencia 98.3, que opera con 5 kilovatios, que es clase C, que está asignado y que está cocanal, es decir, que opera en la misma frecuencia que la emisora, que la estación que configuramos, tiene una interferencia individual del 98%. ¿Esto qué quiere decir individual? Es el porcentaje de interferencia que genera este canal solo con la estación configurada. Y hay un porcentaje de interferencia acumulado que quiere decir que es como todas las estaciones cocanales y adyacentes a más o menos 300 kHz en su conjunto interfieren a la emisora que acabo de configurar. Entonces, en este caso, vemos que también lo interfiere en su conjunto un 98%. Y así para cada centro poblado y cada cabecera municipal. Esa es la forma de leer esta información. Y como interferido, vamos acá, interferente, quiere decir es la estación que yo acabo de configurar, a qué estaciones interfiere de la base de datos. Entonces, aquí en la ciudad de Villavicencio, en el centro poblado Santa Rosa del Río, identificado con este código DANE, interfiere a la emisora HJQY, identificada con esta frecuencia, con esta potencia, con esta clase que está asignada, que es cocanal, y mismo el porcentaje de interferencia individual y acumulado. En el mapa podemos ver la cobertura de la emisora que genera, vemos la cobertura que genera con los ámbitos geográficos donde genera una cobertura mayor al 15%, y podemos ver también los análisis de interferencia. Entonces, en la parte superior seleccionamos interferido y vemos dónde la estación que configuramos es interferida por el resto de estaciones o canales adyacentes. Entonces, aquí vemos una mancha de color rosado. Esta mancha de interferencias, al pararnos en esta mancha, nos muestra una información de la emisora que genera la interferencia, que es la emisora con ese distintivo, que es clase C, que coopera en esa frecuencia, y el nivel de intensidad de campo que coloca en ese punto de recepción y la relación de C sobre I de la interferencia. Entonces, al movernos, vemos que pueden cambiar los niveles de intensidad de campo y así mismo la relación de C sobre I, así para cada ámbito geográfico donde se presente la interferencia. Y si seleccionamos como interferente, es la estación que se configuró, ¿en qué ámbitos geográficos interfieren a las emisoras planificadas en nuestro sistema de gestión de espectro? Entonces, acá vemos igualmente la mancha de color rosado y nos dice a qué emisoras está interfiriendo, por intensidad de campo que coloca la interferencia y los análisis de C sobre I individuales y acumulados. Al darle clic, pues vemos la información de ese ámbito geográfico, la estación interferente y los porcentajes de interferencias. Entonces,
De esta forma funciona el módulo de radiodifusión sonora para cobertura e interferencias. Esto nos permite que los concesionarios puedan, o los interesados en la prestación del servicio, antes de presentar un estudio técnico ante el Ministerio TIC, puedan usar el visor de espectro para hacer un análisis de la previabilidad técnica de su solicitud. Por último, en la pestaña general, seleccionamos información de referencias, documentos, y aquí vamos a ver documentos que la agencia publica para interés del sector. Entonces, vemos los manuales del módulo ocupación, de cada uno de los módulos. Hay enlaces de videos, de explicaciones de ciertas partes para presentación de estudios técnicos, el formulario de solicitud técnica para presentación de estudios técnicos que está en la versión 3 con su respectivo manual, los acuerdos fronterizos con Perú, con Ecuador, los templates para hacer los TXT, los patrones personalizados y demás. Entonces, este es un espacio donde la ANE también publica información de interés para todo. Ya con esto, finalizo la presentación de las funcionalidades de visor de espectro para los módulos de ocupación de espectro y radiodifusión sonora, y con todo gusto atenderé a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Juárez Vergara. Ahora vamos con nuestra ronda de preguntas. La primera, los concesionarios, ¿cómo pueden consultar la información de sus emisoras en el visor del espectro? Claro que sí, entonces. En el módulo de radiodifusión sonora, como les comenté en la presentación, para que ellos puedan consultar la información de sus estaciones, deben reingresar al visor de espectro por la página gestión-espectro.mintic.gov.co y se autentican con su usuario de registro TIC. Al ingresar allí, va a aparecer un menú que dice visor de espectro. Al ingresar por allí al visor de espectro, ya automáticamente el sistema asocia la identificación del concesionario con las estaciones que tiene ese concesionario. De esa forma, cuando entre el visor de espectro, ya podrá consultar de manera mucho más detallada la información técnica de su estación. Es algo muy importante, como por ejemplo para Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que tiene un número importante de emisoras en el país. Al registrar sus usuarios, pues ya podrán visualizar, por ejemplo, en el módulo ocupación de espectro, todas sus emisoras de manera particular. Y asimismo, en el módulo de radiodifusión sonora, seleccionar su distintivo de llamada para hacer los análisis de sus estaciones. Y así para cada uno de los concesionarios. ¿Alguna otra inquietud? Juan Luis, qué pena. Al simular una estación para analizar la previabilidad de una solicitud, se presenta interferencia con esta misma emisora en visor del espectro. ¿Qué se debe hacer para evitar la autointerferencia? Claro, igualmente que la pregunta anterior. Debemos ingresar al sistema de gestión de espectro por el enlace que les acabo de indicar. De esa forma, podemos seleccionar en este módulo el distintivo de llamada de la estación asignada. Y así podemos evitar la autointerferencia de las estaciones. O la otra alternativa es que nos envíen un correo al correo de solicitudes rds@ane.mitic.gov.co y allí ya habilitamos internamente ese usuario para que pueda consultar sus canales asignados en este módulo de simulación FM. Y de esa forma evitaría la autointerferencia con su estación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de la información técnica en visor del espectro? La frecuencia de actualización es cada hora. El módulo de ocupación de espectro se actualiza cada hora. Para el módulo de simulación de FM, se actualiza cada vez que hay un cambio en una estación planificada o asignada. Por ejemplo, si el MINTIC expidió la resolución que otorga la concesión de una estación de FM, automáticamente se actualiza el visor de espectro. Si se planifica un canal en el plan técnico de FM, automáticamente se actualiza el visor de espectro. Entonces, son dos formas de actualización como tal. Pero siempre la herramienta está actualizada cada vez que se toma una decisión administrativa con respecto a la solicitud de los concesionarios.
Gracias, Juan Luis. ¿El registro en la herramienta del visor del espectro tiene algún costo? No, es totalmente gratis. Cualquier persona se puede registrar, hacer uso de las funcionalidades que acabo de socializar, puede ingresar al visor de espectro las veces que considere adecuado para hacer sus análisis. Entonces, es totalmente gratuita, una herramienta que la ANE pone a disposición de todos. Juan Luis, después que el Ministerio me remite mi resolución de funcionamiento, ¿al cuánto tiempo puedo ver reflejada mi estación de visor? Se actualiza al día siguiente y está actualizada. La base de datos, una vez se expida la resolución, esa misma noche, visor de espectro, ¿qué hace? Coge la estación configurada, empieza a hacer las simulaciones de la misma, actualiza su base de datos y ahí se refleja la información en visor de espectro para que ya el día siguiente ya todos los usuarios puedan considerar en sus análisis las nuevas modificaciones o autorizaciones dadas a las estaciones de radiodifusión sonora. Gracias, Juan Luis. ¿Y qué tanta precisión tiene visor en cuanto a cartografía y modelo de propagación? Visor de espectro tiene una cartografía de 50 metros por píxel. El método de propagación que se utiliza es basado en la recomendación UITRP 526/15, que está incorporada en el reglamento de radiocomunicaciones. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, Juan Luis Vergara. Recuerden diligenciar el formulario de asistencia y participación que encontrarán en el chat de esta transmisión. Este nos permitirá estar en contacto con ustedes para enviarles el acta, las conclusiones y la invitación para las próximas reuniones. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @ane_colombia. En Facebook como @ane.colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.